Hola, buenas tardes amigos, amigas. Acá les estoy mostrando nuestro cielo. Watching cómo está este hermoso cielo ahora con esas nubes y el sol ocultándose. Estamos ya tarde ya. Pero está bien bonito el cielo ahorita. Watching, qué belleza. Pues les cuento amigos, amigas, que este día vamos a hacer un trabajito allá adentro en mi casa. Vamos a hacer, hemos comprado unas calabazas y pues vamos a hacer algo. Vamos a hacerle ojo, vamos a hacerle boca, nariz, lo que se pueda, ¿va? Para que vean qué bonito o cómo se emocionan a veces los niños con estar haciendo cosas de Halloween, porque eso es para Halloween. Entonces acá nomás dándoles aquí este hermoso paisaje celestial, vean. Vamos a entrar más ratito adentro y les voy a demostrar ese talento de nuestros hijos a veces, que puedan hacer cosas. Pero me gustó este cielo como está ahorita, por eso ahorita lo estamos mostrando acá. Pero antes, dale gracias, gracias amigos por suscribirse a mi canal. Que Dios los bendiga siempre. Que los bendiga, que los tenga con salud, dinero y amor. Gracias amigos. Bendiciones. Así es que con este bonito paisaje nos vamos para dentro a seguir haciendo nuestras cosas, a que vean. Ok, porque ya para Halloween ya faltan, ¿qué? 3 días. Estamos 28, 29, 30, 31, pues 4 días. Está que vamos para adentro amigos, para que vean que le vamos a hacer ojo a una calabaza que hemos comprado. Ajá. Si es que sigan viendo mi video hasta el final, por favor denle like y compartan para que otros amigos se suscriban. Like y compartan, y también la campanita, actívenla para que le lleguen mis videos nuevos. Ahorita vamos para adentro. Por cierto, ahí tengo una. Hola amigos, hola amigas. Watchen qué curioso está el cielo ahora. Por eso estoy haciendo este pequeño video, porque esta curiosidad, les voy a decir que yo no lo había visto desde hace muchísimo tiempo. Chequen, el cielo está como que tiene llamas de fuego. Watchen, pues ya sabemos, ¿verdad?, que el sol ya se ocultó, pero está bien curioso. Prácticamente viene el día de las brujas, Halloween. Watchen, no hombre, tenía muchísimos años de no verlo así, sinceramente. No sé si ustedes lo han visto ahorita. No manchen, esto está bonito. Miren, miren, parece un incendio si lo pongo así. Asá, asá, a ver.
No, si lo pongo así, miren. Chequen. Chequen así. Parece una llamaradota de fuego, ¿verdad? O alumbre, como le llaman. Oh. Qué belleza. Ya se está apagando el incendio en el cielo. Watchen cómo va ya. Poquito a poco ya. Está quedando como una humarera. Y entre medio ya vemos a la luna. Penitas, está ahí. Marchen, poquito a poco se va haciendo lo rojo, se va haciendo ya como humo. Parecía fuego en el cielo. Cosas que no se ven. Cosas que el cielo cambia. Ahí está. Cambió. Todo cambió. Bueno, y es así como yo ahora les he hecho este video, porque la verdad me impresionó eso que vi ahí en el cielo, la verdad, porque está muy bonito, la neta, está muy bonito, pero también se ponen que pensar uno en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque Dios es grande. Y pues según pues va la Biblia, todo se está cumpliendo y dice que habrán señales en el cielo. Pues la verdad, pues sí, sí, si nos ponemos a pensar, hay muchas señales en el cielo. Señales en el cielo en la cual pues uno tiene que reflexionar para llegar a pensar y acercarse más a Dios, la cual pues nosotros no lo hacemos. Pero pues yo no sé cómo ustedes pueden tomar este video, la verdad, pues porque se mira bonito y se mira pues como que sí, es un incendio que hay en el cielo, que hay en el más allá. Yo sé que muchos distinguieron, porque la verdad es como el resplandor pues del sol que se está ocultando con las nubes, que le llega el resplandor del sol. Y pues sí, es eso, pero se mira muy real, como que fuera un incendio. Ustedes lo han visto, si se quedaron a ver todo el video, ustedes lo han visto. Y pues para mí fue algo bonito y pues fue espectacular para mí todo eso. Así es que yo les agradezco por suscribirse a mi canal. Yo sé que poco a poco lo están haciendo muchos amigos, amigas. Gracias, gracias, les agradezco mucho.
por apoyarme, por suscribirse, pero pues falta también porque para que seamos más y más y lleguemos a nuestra meta de al menos 1,000 suscriptores en este año, pues hay que compartir los videos, darle like y esperamos pues que se sigan suscribiendo más. Activen la campanita les indica pues que cuando hay un video nuevo que yo subo, y como en cualquier otro, ¿verdad?, que hace videos igual, ¿verdad? Yo pues les agradezco de antemano, les agradezco mucho y les mando mis bendiciones a donde quiera que estén, hasta su hogar. Que Dios, vea, los bendiga, bendiga a su familia, que los cuide de cualquier enfermedad, vea, porque las enfermedades están a la hora del día. Y pues en esto de este video les doy a conocer las cosas que vienen en camino, ¿verdad? Que Dios nos tiene las señales en el cielo. Así es que les doy gracias y muchas bendiciones a todos. Y nos veremos en el próximo video.